Bueno, pues lo primero, esto es una gincana que se ha organizado de la Asociación Verón Bizirik y bueno, pues tenían que conseguir 15 sellos, si hacían más, mejor, y tenían que pasar por cada establecimiento a hacer una compra sin un importe mínimo y cada establecimiento le ponía el sello. Entonces hemos hecho un sorteo de 5 lotes de 100 euros. Vale, suerte a todos. Bueno, pues el primer premio le ha tocado a Juli Domínguez. Muy bien, si quieres. Vale, pues el segundo premio es para Mari Carmen Ramírez. Hola, Mari Carmen. Mira, te llamo de la asociación de Verón Bizirik, que ha sido agraciada con el bono de 100 euros. Te ha tocado el de caja. Lo que oyes, no te lo crees, pues si a mí no me va a tocar, si a mí no me va a tocar. Espera, que voy a poner el altavoz. Vale, pues bueno, a partir del miércoles puedes venir a recoger tu regalo, pasas o bien por Luis Maugar o por Alesport o por Calzados Coro y ya te acompañaremos a Caja Rural para que te hagan la entrega del cheque. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, Sorionak. Creo que es la primera vez que me toca. Por eso, y seguramente de las que dices, a mí nunca me toca, a mí nunca me toca. Vale, pues un aplauso para ti. Es que me caso. El tercer lote que lo va a sacar. Olaya. A ver. Bueno, pues el tercer lote es para Ruth. Bueno, ahora vas a sacar el cuarto lote, que lo va a sacar Sara. Bueno, pues el cuarto lote es para Toñi. Hola. ¿Toñi? ¿Toñi? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Mira, te llamo de Verón Bizirik, que ha sido agraciada con uno de los lotes de 100 euros. Eso has echado, ¿te recuerdas que has llenado una cartilla con 15 sellos, no? Ah, sí, pues, sí, pues eso es lo que te ha tocado. Entonces, mira, oye, me ha tocado 100 euros. Vale, bueno, pues mira. Mira, te estoy llamando, estamos haciendo el sorteo ahora mismo en directo aquí en Luis Mogar. Entonces, vale, entonces a partir del miércoles puedes pasar o por Luis Mogar o por Calzados Coro. O por Alesport o por Ferretería El Candado para que te hagamos la entrega de los vales de 100 euros, ¿vale? A partir del miércoles, sí, cuando tú quieras, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer el último quinto lote que lo va a sacar Naikari, ¿vale? Bueno, pues en este caso es para Julia. Dos de ellos han sido patrocinados, uno por Laboral Kutxa y el otro por Caja Rural de Navarra. Y los otros tres, pues los hemos dado nosotros, Verón Bizirik. Bueno, pues parece que ha tenido aceptación, a pesar de que ha sido un periodo muy corto el que se ha podido hacer porque coincidía con muchas cosas y bueno, pero bueno, ya está, ya tenemos repartido los 5 lotes. Pues sí, porque al final nos tenemos que unir todos los pequeños y al final lo que no hacen los grandes lo hacemos los pequeños suponiéndonos aún mucho más esfuerzo, ¿no? Pero bueno, o sea, es un barrio que yo creo que también se compromete un poquito con nosotros y bueno, pues hay que hacer algo, o sea, no nos podemos quedar de brazos cruzados, o sea, que os agradecer a todo el barrio, a toda la gente que ha rellenado sus cartillas. Pues sí, porque todo el mundo cuando le das dice, si a mí no me va a tocar, no sé para qué relleno, si a mí no me va a tocar, digo, no te toca si no echas en la caja, pero si echas en la caja tienes un boleto o dos participaciones, o sea, y siempre a alguien le va a tocar. Lo que pasa es que la suerte es caprichosa. Yo creo que sí, que mucha de la gente que te viene a comprar ya es clientela fiel, que viene, que te, pues por cercanía, pues porque ya
al final somos como una familia grande, ¿no? Tú sabes lo que quieren, lo que no quieren, lo que le puedes dar, lo que no le puedes dar, lo que le puedes decir, lo que no le puedes decir. Entonces, bueno, al final somos tenderos y psicólogos, las dos cosas. Bueno, también quería hacer un llamamiento porque el día este año, como todo es tan diferente, se va a hacer una presentación del Olenchero para que los niños puedan llevar sus cartas. Lo que pasa que ha habido que coger cita a través de una plataforma. Ha habido gente que la ha podido coger, gente que no la ha podido coger. Entonces, de la asociación de festejos de aquí del barrio nos han pedido a ver si podíamos colaborar decorándoles un poco el acto. Entonces, pues bueno, se le va a hacer unos paquetes y eso para poder adornar de eso de la asociación de Verón Bisiric junto con el Rencualde también. Son tiempos difíciles, sobre todo por esto que nos está tocando vivir, pero que bueno, que de todo se sale tiempo al tiempo. Vamos a celebrar todo lo que hemos dejado por atrás por el camino y bueno, desear pues una feliz Navidad, que sea un año más venturoso si puede ser que este, porque este no lo vamos a olvidar porque está ahí, pero y luego agradecer también al ayuntamiento las partidas de bonos que ha metido, que yo creo que también eso en la mayoría de los negocios está haciendo bastante fuerte, una inyección un poquito buena. Entonces, no sé si mis compañeras quieren decir algo también. Bueno, nada, felicitar a las fiestas a todos, que sean todos muy felices y adelante. Ana. Sí, bueno, lo mismo es repetir. Sorionak a todos, que lo pasemos todos muy bien, con mucha tranquilidad, con mucho amor, y el año que viene nos volvemos a ver. Ane. Bueno, pues lo mismo que han dicho sus compañeras, Sorionak, Urte Berrión y nada, que no lo puedo pasemos lo mejor posible que podamos. Bueno, un saludo para todos. Venga.